Buenos días, muy buenos días. Está usted en Unidos en el Amor de Cristo, la mejor programación en vivo en toda la zona fronteriza. Les damos la bienvenida a todas las personas que nos están sintonizando en esta hermosa región, abarcando, por supuesto, esta bella ciudad de El Paso, Texas, Las Cruces, Nuevo México y Ciudad Juárez en la República Mexicana. Toda el área y hasta donde llega la señal a través, en línea, a través del internet. Ustedes nos pueden sintonizar en todos los rincones del mundo. Les enviamos un saludo. Está usted en Unidos en el Amor de Cristo, la mejor programación en vivo en toda la región. Soy la pastora Juanita Martínez, pastora de la Iglesia Reino del Espíritu Santo en Las Cruces, Nuevo México. Queremos darle las gracias a nuestra hermana Grace por la invitación a estar conduciendo. Seré su conductora los viernes en esta programación de Unidos en el Amor de Cristo. Así es que los viernes del mes de junio. Gracias, hermana Grace, por esta oportunidad. Esta mañana tenemos un tema muy importante. El tema es despierta. Y voy a leer esta escritura que se encuentra en el libro de Isaías, capítulo 52. Al mismo tiempo también queremos pedirles que si tienen alguna petición, alguna necesidad, alguna pregunta, pues si es pregunta, llámenos antes de las 11:15 para poder atenderle. Si podemos ayudarle y si no, pues lo haremos en la próxima semana, pero estamos abiertos. Así es que si tienen una necesidad, llámenle a los teléfonos que aparecen en su pantalla. Obviamente 915-532-8518 es la línea al cielo en donde no solamente nosotros estamos orando, las personas que nos sintonizan, apreciamos mucho que se conectan con nosotros a través de respaldarnos en las oraciones que ustedes presentan. Bueno, voy a leer esta escritura que se encuentra en el libro de Isaías 52, versículo 1. Hablando de despertar, la importancia que tenemos que tener en este tiempo de despertar. Dice, despierta, despierta, vístete de tu poder, oh Sion. Aquí podemos poner los hombres, las mujeres, los jóvenes, los niños, ciudades. Dice, vístete de tus ropas hermosas, oh Jerusalén, ciudad santa, porque el incircunciso y el inmundo no volverán a entrar en ti. Todo lo malo vamos a vestirnos, a despertar, y cuando despertamos nos preparamos, nos equipamos para ver la realidad de lo que sucede en nuestras vidas, en nuestras familias, en nuestra casa, a nuestro alrededor, en el mundo entero. Estar prevenidos, que no nos pase como las vírgenes insensatas. Había 10 vírgenes y el Señor venía. Llegaba el novio y bueno, 5 se prepararon. Y para prepararnos, esa preparación requiere que estemos despiertos. ¿En qué nos tenemos que preparar? ¿Para qué nos tenemos que preparar? Así es que esta mañana tengo unos invitados de la iglesia y vamos a compartir con ustedes lo que el Señor nos está hablando acerca de despertar en este tiempo importante de la historia de la raza humana, en donde vemos pasar acontecimientos importantes. Le va a gustar, llámele a alguien y vamos enfocando este programa de hoy hacia por qué es tan importante que los jóvenes también tengan que despertar. Tendremos otro programa en donde los niños tienen que despertar, los padres tenemos que despertar. Esto es, tenemos que despertar para ver la realidad de lo que está pasando y podernos preparar. Y las 5 vírgenes que no se prepararon, la Biblia las describe como insensatas, que no fueron prudentes, no se prepararon, improvisaron. Y cuando improvisaron, el Señor les dijo, pues no las conozco, se quedaron afuera. A la mera hora, improvisando, no tenían aceite, tenían lámparas, pero no tenían aceite. Y pidieron a las otras que sí se prepararon y las otras dijeron, no podemos darles. Las otras prudentes tenían sus lámparas con aceite y tenían aceite extra. Y las imprudentes tuvieron que salir a buscar a donde los que venden. Hoy en día muchos venden también el Evangelio. Vamos a tener cuidado. Para eso hay que despertar. No podemos generalizar.
que el evangelio no sirve, Dios no es malo, es puro dinero, es negocio. No, no hay que ir donde los que venden, hay que ir donde Dios. Es un placer para mí estar conduciendo en Unidos en el Amor de Cristo esta mañana. Llámenos y bueno, quiero presentar ahora a mis invitados. Así es que tengo dos personas de la iglesia. Yadira es un miembro de la iglesia. Hemos empezado la iglesia en inglés. Y también bienvenida y quiero que te presentes. Y también Isi, que es el líder de la alabanza, de los jóvenes también. Y tiene la clase en inglés. Adelante, Yadi. Gracias, buenos días. Gloria a Dios por estar aquí hoy. Hoy queremos darle gracias al Señor por reunirnos. Le pedimos al Señor que siga aquí con nosotros. Hoy nos enfocamos en los jóvenes. Sabemos que el Señor va a hacer cosas grandes con los jóvenes. Pedimos hoy, Señor, que toques el corazón de los jóvenes, que tenemos dolor, que estamos perdidos, que necesitamos esperanzas, necesitamos ser restaurados. Y el único modo de hacer eso es por buscarte a ti, Señor, ¿cómo te buscamos? Sería por seguir tu palabra, aprender de ti. No hay ninguna otra forma, ninguna otra respuesta, sino que encontrarte a ti. Así que hoy, Señor, pedimos que nos abra los ojos, abre nuestro corazón, Señor, para entender tu palabra. Sí, Señor. Para seguir adelante y ayudarle sí, a los Señor. Que necesitan de ti. Pedimos, Señor, que toques las almas de los jóvenes, Señor, que somos el futuro. Amén. Pedimos, sí, Señor. Señor, que hagas algo grande en las vidas de los jóvenes. Hay sí, tanto Señor. Dolor, pero en donde hay dolor hay esperanza. Podemos encontrar refugio en ti. Así que en vez de correr a otras cosas, Señor, hay que correr hacia ti. Hay que Amén. Buscarte a ti, solo a ti, Señor. Sí, Señor. Así que te pedimos, Señor, que entres en las redes sociales, que entres en las naciones, Señor, Así a tocar sea. Las almas de Amén. Estos jóvenes, sí, Señor. Señor. Sí, Señor. Que necesitamos de ti, que estamos perdidos, que necesitamos tu refugio, Señor. Sí, Señor. Así, Señor, que te pedimos que toques nuestras almas. Sí, Señor. Hay que despertar, Señor, tú eres la luz. Sí, sin ti Señor. No hay luz, Señor. Y por eso estamos perdidos. Hay gente perdida, Señor. Nuestros hermanos estamos perdidos porque no vemos tu luz, Señor, porque no buscamos de ti. Así que hay que buscar de ti, Señor. Sí, Señor. Seguir tu luz. Abre nuestros ojos. Despiértanos. Así para levantarnos, sí, Señor. Señor. Para seguir adelante en tu palabra. Los jóvenes tenemos dolor, Señor. Y hay que buscar refugio en ti. Sí, Señor. Así, Señor, que hoy pedimos que solo caminemos contigo, que cuando Así nos sea. Pierdamos, Señor, que nos unamos más a ti y nos juntemos más a los creyentes, a nuestros hermanos y hermanas que están contigo, Señor, que busquemos más de tu palabra y de tu poder. Aleluya. Amén. 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 Easy. Buenos días, hermanos. Buenos días, hermanas. Yo me llamo Israel Martínez, pero todos me conocen como Easy. Y hoy el Señor tiene una palabra preparado para ti y para mí. Y hablando del tema de los jóvenes y para cualquier persona, yo quiero abrir nuestras Biblias a Romanos 13:11 y hacer todo esto conociendo el tiempo que ya es hora de despertarnos del sueño, porque ahora la salvación está más cerca de está más cerca de nosotros que cuanto creímos. La salvación está más cerca. Dice ahí, y hacer todo conociendo el tiempo. Y para conocer el tiempo, tú y yo tenemos que estar despiertos. Y déjame Amén. Decirte hoy, esta mañana, esta tarde, esta noche, yo no sé cuándo estás viendo esto, pero déjame decirte algo. Conociendo el tiempo hoy es el día que hizo el Señor. Amén. Y esto es el tiempo para los jóvenes. No nomás los ancianos, como dice en la profecía de Joel. El profecía de Joel, cuando el Señor derramará de su Espíritu Santo, también es para jóvenes, también es para ancianos. El Espíritu Santo es para todos. Amén. Y hablando de ese dolor,
a los jóvenes y a tu persona que me estás viendo. Es importante para estar despiertos y no dormidos, porque Dios está hablando a las naciones. Dios está hablando a su pueblo, y su movimiento no es un movimiento eclesiástico, ni se trata de un edificio, ni una dominación, ni una iglesia. Tampoco es una fórmula. Esto es un movimiento del Espíritu Santo con un propósito y un plan divino para activar los diseños de Dios en cada persona. Y en lo caso de los jóvenes especialmente, el Espíritu Santo nos quiere sacar de ese sueño profundo, de esa depresión, de esos espíritus malos, porque el mundo ha estado creado específicamente, diseñado para sacarnos del plan de Dios. Pero el plan de Dios es algo bien glorioso, es algo bien bueno que Dios tiene preparado para ti, que Dios tiene preparado para mí. No podemos ser esclavos del sistema del anticristo, no podemos ser esclavos del sistema del mundo. Necesitamos sumitirnos al Espíritu Santo. Y iglesia, yo te estoy hablando a ti, porque no nomás hay dolor afuera de la iglesia. Algunas veces hay dolor adentro de la iglesia también. Yo siento que hay alguien que me está viendo. Yo no sé si tú eres un líder o un pastor, o si tú vas a una iglesia, pero hay jóvenes que quieren trabajar contigo. Hay jóvenes que se están rascándose para servir a Dios. En cualquier iglesia, en cualquier organización, tú puedes encontrar que hay jóvenes que quieren servir. Y hay que dejarlos servir, amén, amén, porque el amén. Espíritu Santo es para todos. Tú puedes leer la Biblia 1,000 veces, pero no tener el Espíritu Santo. Tú puedes ser bautizado en agua, pero no tener el bautismo del Espíritu Santo. Necesitamos a reconocer, no por el edad del persona, no por su dinero, no por esas cosas, no. Hay que reconocer a gente por sus frutos. Y solo el Espíritu Santo da fruto, pastora Juanita. Amén. Y qué importante, ¿verdad? Sí. Es que tengamos al Espíritu Santo con nosotros. Yo creo que este tiempo, sobre todo este mes en la iglesia, lo hemos declarado como el mes, bueno, en el mundo sabemos que es el mes del orgullo. Y para nosotros es el mes del Espíritu Santo, en donde Amén. Él nos quiere despertar y tratar y despertar a los niños, que los niños sepan que el Espíritu Santo está ahí para nosotros, para ayudarnos, para prepararnos, para entrenarnos, para abrirnos los ojos, para destaparnos los oídos, para que nosotros nos rindamos completamente a Él, que tenemos la ayuda, que no es necesario vivir como vivimos, que Él tiene una manera mejor para nosotros, porque Él nos ha dicho, por lo claro en las Escrituras, nacimos para triunfar. ¿Y cómo podemos ayudar a las personas? Bueno, pues la primera cosa importante sería, ¿verdad?, tener una buena una relación con el Espíritu Santo, no ignorarlo en nuestra vida, hablar con Él, caminar con Él, y por supuesto, no, a ver, algunas veces vivimos, o no solamente los jóvenes, los adultos, los ancianos, sí, los niños, pues unas vidas como víctimas, ¿verdad? Pobrecito de mí, me pasa así, me pasa asado. Y eso provoca condiciones demasiado fuertes que traen dolor, como decías tú en la oración, traen dolor a nuestra vida, nos lastima. Y el enemigo quisiera tomarnos con este dolor desde niños para arruinarnos toda la vida, para estar a merced del enemigo, que no, Dios no existe, nada sirve, la iglesia no cuenta, no vale, nadie me ayuda. Y como víctimas. ¿Y por qué? Porque no tenemos una identidad, no conocemos las Escrituras, no conocemos quién soy yo según las Escrituras, y que yo no nací para ser un fracaso, ni nací para el dolor, ni nací para perder, ni nací para estar huérfano, aunque ni padre ni madre tenga, Él con todo me recogerá. Y que sepamos que no somos víctimas. Y si nos ponemos como víctimas del sistema, pues perdemos no estamos identificando nuestra identidad, que nos detenemos en el pasado, en conmiserarnos a nosotros mismos, no podemos, no tenemos, pobrecito de mí, a mí me fue mal en la vida. Y no, cuando desaprovechamos, esa manera de ponernos como víctimas,
nos paraliza, nos para y no nos deja avanzar hacia adelante, hacia lo que Dios tiene para nosotros, hacia el futuro, hacia el triunfo, la victoria, la bendición, el éxito, a que seamos primero y no últimos, cabeza y no cola, bendición y no maldición, que estemos arriba y nunca abajo. Entonces, cuando estamos en esa situación, tenemos miedo, tenemos temor, somos sí. víctimas y estamos expuestos a ser manipulados, engañados y al rechazo también, al rechazo. Entonces, ahí esto nos lleva a situaciones difíciles, que lo que miramos hoy en día son las redes sociales, en donde las personas vemos, y no solamente los jóvenes, porque hay ancianos, hay niños, y entrando a este mundo mal influenciados, porque las redes sociales, el internet, son un arma maravillosa que la usamos bien, sirve para muchas cosas. Ayuda mucho en el área de la policía, del gobierno, de los hospitales, las escuelas, y bueno, cirugías impresionantes y todo lo bueno que pueda traer, mucho. Pero mal usadas, como las usamos, como decías tú, sí. si nos la presenta, esto provoca que nos salgamos nosotros, No ponemos acción a mi futuro de triunfar, de tener éxito, de ser bendecido, sí. de estar arriba, ser primero, ser cabeza y ser bendición. Entonces, esas malas influencias de las redes sociales. Sí. Y hablando de eso, pastora, hay un decir, planeas para éxito, pero si tú no planeas, estás planeando para fracasar. Y hoy en día tú tienes que tomar wow. muchos pasos para meterte con Dios, para meterte con el Espíritu Santo. Y el primer proceso de ese plan es crear un plan. Tú tienes que ser intencional con tu camino con el Espíritu Santo. El Espíritu Santo está aquí con nosotros, pero tú tienes que tomar tiempo para hablar con Él, orar, tener comunión con Él. Tienes que tomar tiempo para leer tu Biblia. Y cuando tú haces esas cosas, eso es una buena fundación para empezar a caminar con el Espíritu Santo. Y ya cuando tú haces esas cosas, tú vas a ser bien preparado para escuchar la voz del Espíritu Santo. Tú vas a ser preparado y listo para recibir el fuego, la unción del Espíritu Santo, porque la iglesia, y en los Estados Unidos, la iglesia está muerta. La iglesia necesita fuego, necesita el Espíritu Santo. Necesitamos ser como los cinco vírgenes prudentes. Hay que planear, hay que llenarnos del Espíritu Santo y no de ningún espíritu ajeno. Solo hay un Espíritu Santo y ese es el Espíritu de Dios. Y hablando de las redes sociales, hay unos sitios que se usan más que Facebook, que Google, que Yahoo, que Instagram, que Snapchat y todo eso. Y esos sitios son sitios de pornografía. Y cuando tú ves pornografía, o tomas drogas, o haces cosas así, tú estás abriendo la puerta para otros espíritus, espíritus que no son santos, espíritus de perversidad, otros espíritus que tú dejas entrar en tu vida. Y ya cuando hay otros espíritus en tu vida, esos espíritus que no es el Espíritu Santo, te hacen dormir. Invitan decepción en tu vida, invitan mentiras en tu vida. Hay reportes en iglesias cristianas donde jóvenes que son jóvenes cristianos que ven pornografía y abren esas puertas y abren el puerta específicamente a el espíritu de perversidad. Y ese espíritu de perversidad cambian cosas en su vida, cambian su estilo de vivir. Estos jóvenes dicen que ellos siempre eran de una orientación sexual, pero después de ver pornografía, ya entran pensamientos raros, pensamientos que nunca han pensado antes, pensamientos que hacen cambiar su estilo de vida. Y cuando tú entras a esos sitios malos o haces esas cosas, tú abres la puerta a esos espíritus ajenos. Y esto no nomás se trata de tu identidad sexual, eso es de muchas cosas. Puede venir a través de el droga, alcoholismo, muchas otras cosas
puedes invitar a muchos diferentes espíritus. Tú tienes que planear, tú tienes que ser intencional de que yo no puedo meterme en esas cosas. ¿Y cómo puedo hacer eso? Tú necesitas buscar un pastor, un mentor que te va a ayudar a ser contable. Un pastor que te va a decir la verdad, que no te va a decir mentiras. Un pastor que no anda, perdóname por decirlo así, pero como los cinco vírgenes que fueron a comprar su aceite después porque no se prepararon. Pero hay algunas organizaciones que intentan a vender a Jesucristo por dinero. Intentan a vender el Espíritu Santo, pacta por tu milagro y todo eso. No, Amén. Así no es. Así no es, pastora. Sí, bueno, estos son desvíos porque no tenemos una identidad correcta. Sí. Si tan solo leyéramos las Escrituras y buscáramos la ayuda correcta que es Dios, nuestros jóvenes no estarían desviados. Y esta generación es una generación que se ha levantado completamente en la deshonra. Yo estuve haciendo durante la semana un poquito, escribí algunas cosas de los desvíos que traen cuando no estamos despiertos. Bueno, adulterio, fornicación, relaciones sexuales tempranas, desde niños. Relaciones sexuales ilícitas, fornicación, malas compañías, droga, alcohol, pandillas, parrandas, ideología de género le llaman. Ustedes son universitarios los dos en negocios y finanzas, pero eso de ideología de género, existe género masculino y femenino, punto. Yo no sabía que el género tenía una ideología. Yo no sé de dónde sacaron eso, pero bueno. Otra cosa que sucede en la juventud, cirugías, yo diría extravagantes, de pechos, de pompis, de cara, son desvíos también, y jóvenes que están desvalorados, ellos mismos se han desvalorado, jóvenes que no continúan con los estudios, acaban la high school y ya no siguen a la universidad cuando es posible. Sus cuerpos rayados, yo no tengo nada en contra de eso, la manera de vestirnos y toda la influencia que tenemos alrededor. Pero un punto muy importante es la deshonra, ¿verdad? Y muchos jóvenes inician una vida sexual en deshonra, sin el matrimonio. Como dice, es honroso el matrimonio y el hecho sin mancilla. Deshonra. A veces, y es normal ahora, los padres dicen, el novio de mi hija, de mi hijo, pero no se han casado, eso se llama deshonra. Y esta es una maldición que tenemos que cortar y llamar las cosas como son para ordenar. Sí, así es. Así como estaba diciendo, Jessy, hay muchas distracciones, hay muchas cosas que nos están sacando del enfoque que es el Señor. Así que hay que buscar mucho del Señor y quedarnos enfocados y no caer en las distracciones que hay. Así como estaba platicando la pastora ahorita de no dejar de orar, que no dejar de ir a la iglesia, amén, no dejar de buscar amén de Dios, de no dejar de seguir adelante, porque es tan fácil caer, es tan fácil distraerse y es importante quedarnos y siempre practicar la palabra de Dios, aprender y estudiarla, no solo leerla, sino aprender y estudiarla. Amén, es correcto. Sí, y también tenemos que despertar para poder identificar al sistema del error. Porque cuando no estamos despiertos es muy difícil no ver los errores y no ver el mal, porque no sabemos. Entonces entre los jóvenes hay que ayudarnos, levantarnos y corregirnos cuando cometemos errores y hablarnos con la verdad. Amén. Y el raíz de... Y el raíz de esa deshonra es dolor. Cuando alguien que es un bully es creado porque ese bully le hicieron bully hace un año, 5 años. Abuso trae más abuso. Cuando el niño mire su papá pegando a su mamá, cuando ese niño tiene una novia, ¿sabes qué va a hacer? Va a ser ese mismo abuso. El raíz de el deshonra, pastora, es el dolor. Sí, pero a veces la deshonra es un asunto muy serio. A veces es genético, es generacional. Y hoy en día tenemos la cultura de la deshonra y tenemos que acabar con eso y aniquilarla en el nombre de Cristo. Bueno, exponiéndolo primero,
que ya no nos parezca tan normal. Y tenemos escrituras en donde nos enseña que aún los padres complacidos como si nada con la deshonra de sus hijos. Se mancilla, se deshonra. Deshonra quiere decir no se le da el valor que de veras tiene. Tenemos las peticiones y quiero que las leamos muy rapidito, por favor, para orar. Aquí Salvador Estrada da gracias a Dios que le ha sanado el corazón de los riñones, sanidad de sus ojos. Está muy agradecido y dice que gracias por las oraciones de todos los que oraron. Por favor, léalo para irnos rápido. La señora. Y luego también Ana da gracias, pide por sus sobrinos y sus sobrinas Jessica, Alejandra, Carla, Javier Sosa, por salvación. Magdalena nos dice dolencia de brazos, rodillas y dedos. Y nuestra hermana Muñoz, dos hijos cuates, oración de Karina y Gustavo, reconciliación por maldiciones generacionales. La hermana Galindo por su familia y sanidad. El hermano Daniel Ortiz por salud y salvación por su familia. El hermana Manuela por salud. María Suárez para sanidad en los riñones. Familia Carrera por sanidad. Y la hermana Alicia por su matrimonio. Señor, en esta mañana te damos gracias por tu presencia y permitirnos presentar tu palabra. Queremos pedir por salvación. Primeramente te damos gracias por Salvador Estrada, que él da gracias porque le ha sanado del corazón y los riñones y de sus ojos. Te damos la gloria y la honra. Pedimos que a la otra persona que pide por los riñones también venga el toque de Dios y traiga sanidad a las personas que están presentando. Que levantes, que bendigas, que restaures, que traigas bendición en las casas, que traigas salvación a los que están pidiendo salvación y que tú te glorifiques en cada una de las peticiones que hemos presentado. Te damos gracias. Bendice a nuestra hermana Grace Randall, a todos el equipo de trabajo de Canal 38, producción, el ingeniero Eddie, y a todas las personas que trabajan, recepcionistas, los que están en cargo. Pedimos tu bendición en el nombre de Cristo y te damos gracias. Pedimos que restaures a cada uno de los jóvenes, sean bendecidos, levantados, prosperados, que traigas sanidad divina, que traigas vida en el nombre de Cristo. Soy la pastora Juanita Martínez, Yadira, Isi, que les damos gracias por su fina sintonía y hasta una próxima edición más de Unidos, Unidos en el Amor de Cristo, desde el Canal 38. Les damos gracias en el nombre de Jesús. Amén.